Damos la bienvenida a Palito Sánchez, que estuvo realizando su presentación en el Festival de la Alegría en Pasco. En Pasco, exactamente. ¿Cómo andamos, Pali? ¿Todo bien? Bienvenido. Hola, bienvenido. ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Cómo anda toda la gente? ¿Cómo andas, Leito? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, Pali. Bien. Bueno, Palito, a ver, contanos un poquito. Agenda bastante cargada. De presentaciones en Villa María, en la región también, pero a su vez también, ayer tuviste presente, fuiste parte de los números de la grilla del Festival de la Alegría en Pasco. Me parece que es una festividad que llegó para quedarse a la localidad de Pasco a esta altura del año, por un lado, con grande banda de cuarteto y con la representación tuya como gran exponente de Villa María y toda la provincia. Así que la verdad, contanos un poco esa experiencia. Vi muchas imágenes, la verdad, la rompiste. Te conozco que lo que sos arriba del escenario, desde que me hiciste a play una vez, pero al margen de eso, ¿cómo estuvo todo, Pali? A ver, contanos un poquito cómo fue la experiencia. Bien, mira, espectacular. Yo creo que también, como vos dijiste, creo que hasta el mismo organizador, el intendente, y hasta el mismo Colorado Llanola, creo que es un festival que llegó para quedarse. Así que, y bueno, yo feliz, contento por quien me tuvo en cuenta, ¿no? Si hablamos de la dimensión de muchos artistas y colegas que hacen lo mismo que hago yo, que trabajan todo el fin de semana, y también las bandas de Córdoba que hay que no se conocen, y ser un privilegiado de compartir y de ser convocado por el Colorado Llanola y por el intendente y por toda la organización del Festival de la Alegría de Pasco, que ayer fue un espectáculo único también. Bueno, feliz, contento de eso, ¿me entendés? Que te sorprendan las cosas buenas, las buenas noticias, y de que nos sigan teniendo en cuenta, ¿no? Y estas personas que son personas que la tienen re clara, ¿no? Pali, en este último tiempo, un poquito fuera de la pandemia también, antes de la pandemia, ahora, te ha tocado presentarte en grandes escenarios. No digo que anteriormente, pero sí creo con más continuidad ahora. Si no me equivoco, en los últimos dos festivales, en la noche de cuarteto, me parece, si no me equivoco, Palito, sí. Ahora en la Alegría. A ver, sé que no es fácil la tarea de un solista como vos, que cuando la situación lo requiere, porque el escenario así lo amerita, hace una full band y mete banda. Entonces, ¿cómo es un poco ese análisis que haces? Porque si bien hace mucho que recorres la música y escenario y vas con tus canciones por un montón de lugares, y lo haces de hecho ahora en bares y demás en la región, mucha gente que nos está viendo ahora seguramente te va a ver a los bares y demás, pero hacer un balance un poco, che, de los grandes escenarios que te estás presentando y cómo también la gente te recibe. Sí, mira, por eso mismo te vuelvo a repetir, me sorprende día a día de quién nos tienes en cuenta, de dónde llegamos, dónde tocamos, quién nos llama, porque toda una semana estuvimos saliendo por Cadena 3, por la Popular de Córdoba, de bajar ayer y que los cantantes estos de renombre, músicos, que te saluden, que te conozcan, empresarios de la música, que ya sepan tu nombre, más allá de que, bueno, es como un protocolo y están asesorados de un montón de cosas, ¿no? Pero uno no es consciente por ahí dónde llega, dónde a lo mejor te subí y te pasará agua también, Leo, donde subí a un escenario y después no sabes dónde, o quién te puede estar viendo, o quién puede estar pendiente de lo tuyo. Y con respecto de la banda, esto lo presentamos. Es un proyecto que cada uno de los chicos, de los músicos que he elegido, aman profundamente la música como yo, disfrutan. Cada uno también trabaja como yo, tiene sus shows los fines de semana, sus grupitos, hay solistas también, músicos. Y bueno, nos juntamos para esta pasión. Gracias a Dios que coincidimos en los días domingos, como te vuelvo a repetir, ellos trabajan de lo mismo que yo. Por ejemplo, un viernes, un sábado, se complicaría o no, depende, porque los presupuestos hoy en día, cuando no son muy conocidos, tampoco hay mucho margen de presupuesto, por ahí no poder alimentar una banda es muy difícil, y más si soy del interior, ¿entendés? Entonces,
Por eso no. Todo el mundo me pregunta, Palito, ¿por qué no te armamos una banda? Por ese mismo motivo. Entonces, cuando llegan estos eventos grandes o festivales, tratamos de sacarle jugo, aprovechar y disfrutarlo arriba del escenario, pese a lo que pese, ¿no? Pali, y te hago una pregunta, ya que nombrás banda y demás, no sé si ha pasado, si has tenido la oportunidad de que te hayan propuesto algo similar. Si viene hoy una banda de cuarteto y te dice, Palito, ¿te quieres sumar? ¿Quieres venirte? No sé si irán una banda de formación en Córdoba, sabés que hay un montón. Sí. ¿Cómo lo tomas, Palito? Porque también acá, cualquiera dirá, sí, Leo, pero también hay algo que el laburo de solista también tiene su buen rédito, claro, su buen precio, vos manejás tus horarios, tus números. Digo, a esta altura, ¿qué pensás? No, jamás, no se estaría. No se estaría, ni aunque me llamara que lo ocurre, Leo. No se estaría, por nada del mundo. No, sigo con lo mío y cuando puedo despuntar el vicio con los músicos y amigos, sobre todo de excelentes personas, a vos también te preguntará lo mismo, te hará lo mismo. Ya llega una etapa donde uno que yo te diga, a lo mejor te digo, bueno, hoy en día, Leo, si te ofrece un boliche estable, si vos estás trabajando mucho, independientemente, haciendo eventos grandes y no enfocado en un solo boliche, vos que elegirías. Exacto, sí. No, tal cual. Bien. Palito, ¿cómo venís proyectando lo que queda del verano y el año que viene, el 2022? Bien, tengo una agenda cubierta, lo que es casi todo enero. Y bueno, viendo qué vamos a pasar en febrero, hay muchos frentes abiertos, carnavales, muchas propuestas. Por ahí, ojalá podamos, como decía con la gente de la organización del Festival de Villa María, nos despedimos del año en un festival y ojalá lo recibamos en otro. Así que, y agradecido siempre a la gente de acá del Festival de Villa María por siempre tenerlo en cuenta. Así que ojalá que tengamos la buena noticia y de poder recibir el año en Villa María en la noche de cuarteto, que bueno, sería más que orgulloso y feliz, ¿no? Estar arriba de ese escenario. De vuelta. Bien. Pali, queremos agradecerte estos minutos, siempre nos encanta charlar con vos. Nos gustaría, a ver, si te parece, Palito, sí. Porque nada, queríamos hablar porque es de Villa María, nuestro. En realidad Villa María es Tío Pugio, pero sos acá, Pali, sos nuestro. Viajás por la provincia, nos encanta el laburo. Ojalá que se puedan dar todas las cosas que decías, Pali. Sabés que siempre deseamos lo mejor para vos. Exactamente. Pero me encantaría, si puede ser. Nosotros, mira, te la tiro, Palito, vos después te fijas. Nosotros cerramos el 31 de diciembre el ciclo, el año, sí. Terminamos la temporada. Me encantaría que la próxima semana, no, pero digo la otra, ahí entre Navidad y Año Nuevo, que va a ser una semana, estamos más tranquilos, más relajados. Imagínate que arranco a trabajar el 23. El 22, 23, 24 y 25. Muy bien. Para la Navidad, 26. Y después la otra semana, el 30, Río Tercero, en Atahualpa, en un lugar nuevo, espectacular, que sumamos a la agenda, que es un lugar donde van todos los artistas de renombre. Así que bueno, el 30 empezamos y ya, por ahora, 31 y primero, no, por ahora. Bien, ahí. Agenda cargada. Pero, a ver, ubicate un tiempo, una semanita a ver, después lo hablamos. Por la mañana. Venite al piso. Venite al piso, Pali, a cantarte tres canciones, cuatro. Cerremos el año con música en vivo. ¿Te parece? Hacemos un show en vivo mañana de 20, Palito Sánchez. Bueno. Me parece que está bueno para descontracturar. Después, cuando usted quiera, usted dígame y ahí estaremos. Listo, lo hablamos seguramente si la agenda lo permite, si hay tiempo, entre Navidad y Año Nuevo, que ahí estamos bien de fiesta. Sí. Se viene un programa, lo cierra Palito Sánchez y hacemos en vivo. Muy bien. Brindamos ahí, hacemos todo espectacular, armamos la fiesta ahí en Cana. Listo, te tomamos la palabra entonces, Palito, vamos a meter show en vivo, show en vivo de Palito Sánchez. ¿Te parece, Pali? Bueno.
Gracias a vos y Leo, como siempre, te sigo en las redes, felicitaciones por todo, sabes que en esto vos de tu lado y yo del mío vamos codo a codo y siempre estamos en contacto y siempre por ahí en algunos eventos nos cruzamos y eso también significa algo. Siempre es muy lindo, lo único que te pido no me haga dar play, nada más. O sea, después el resto, ¿sabes no, que no, estoy? Yo voy con los músicos, bien ahí, después el resto yo no hay problema, Pali, nos vemos en unos días acá en el piso de la mañana, te mandamos un abrazo. Abrazo para toda la familia de Cebaile. Gran abrazo. Gracias, qué Palito. Grande, qué grande, Palito. La rompe. Bueno, me encanta que venga. Vamos a estar bailando acá un poco. Tirando los prohibidos. Tirando los prohibidos. La rompió.